costumbre procuramos empezar en hora. Eh, hoy volvemos a la astronomía, hemos tenido dos, las, dos, las dos previas en que hemos tocado otros temas y principalmente han sido de, de medicina, eh, pero hoy digamos casi también a petición del respetable hemos vuelto a la astronomía que era lo que parecía que también querían algunos de los clásicos eh, que forman nuestro público de los últimos jueves de cada mes. Eh, ...tenemos la suerte de contar con una, un joven fichaje de, del instituto... se llama Rubén López Coto digo, un joven fichaje del, del instituto... ...porque ya forma parte de, digamos, ha sacado las oposiciones... ...que se llaman, dentro todavía, a funcionarios de... ...a científico titular, y, eh, pero todavía no ha tomado posición, es decir que... Esperemos que no haya ninguna hegatombe tipo administrativo en estos este ratos... y digamos, tengamos a, a Rubén ya como uno de los miembros de, de pleno derecho del instituto. Rubén es de Huelva, es andaluz, estudió física en, en Sevilla y terminó su máster. Aquel tiempo todavía era licenciatura, no era grado. Terminó su máster en, en Münster, en Alemania. Eh, y principalmente se, se lanzó hacia la parte de física nuclear y de física de partículas. Esa era digamos su, su, por decirlo así, su formación eh, y tanto en su máster también. Posteriormente realizó un postdoc en, en Heidelberg, también en el Instituto de Física Nuclear, no en el Instituto Heidelberg de Astrofísica. Y, eh, pero como la astrofísica no es más que la física aplicada al estudio de los astros, pues alguien que sepa física y digamos que eh, sepa una de las físicas que ya somos capaces de medir eh, con nuestros telescopios y con nuestra instrumentación eh, de los fenómenos que ocurren en el cielo, pues puede aplicar esos conocimientos para desentrañar esos problemas. Posteriormente se nos vino a, a, a Padua. ...donde estuvo cinco años también de, de postdoc... ...y ya empezó a trabajar en la astrofísica de altas energías... ...en concreto en un telescopio que se llama CTA... ...de Cherenkov eh, Telescope Array... ...que eh, actualmente se está diseñando en... Bueno, ...se está terminando de construir, ¿no Rubén? ...en, en Canarias, bueno, o empezando... Lo dejamos empezando. En construcción. Ah, en construcción, tenemos en construcción. Y, y bueno, y de que aquí hay un equipo que esperemos pues logre, por decirlo de alguna manera, eh, extraer la máxima información posible de, eh, la, de, de, de los objetos más energéticos que emiten en el universo. Que eso es de lo que trata uh, la física que hace, uh, que hace Rubén. Eh, ...pues nada, lo dejamos ya con él... ...es interesante saber dos cosas... ...efectivamente los rayos gamma... Eh, ...no nos llegan directamente a nosotros... ...porque si nos llegaran pues... Eh, ...tendríamos problemas... Así, eh, ...podrían alterar nuestro ADN... ...incluso digamos acabar con la vida... ...bueno, unos mecanismos de... ...de, de esterilización en muchísimos aspectos... ...y por otro lugar... Eh, in, ...al interaccionar con la atmósfera... ...también generan un tipo de radiación... Que si sí somos capaces de medir ese tipo de radiación, que si sí somos capaces de medir, nos dan información de los rayos, conociendo un modelo de atmósfera adecuado, que, eh, qué tipo de radiación eh, gamma es la que ha interactuado con la atmósfera terrestre. Y eso es lo que hoy nos va a contar Rubén cuando quiera. Perfecto. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Bueno, pues primero de todo, eh, ¿vale? Primero de todo, muchas gracias, Emilio, por la, eh, por la presentación y muchas gracias a, bueno, a todo el mundo que organiza eh, estas charlas Lucas Lara. Eh, tengo que decir que me hace especial ilusión dar una, una de estas charlas Lucas Lara porque cuando llegué al instituto hace casi 15 años, una de las primeras charlas que escuché, de hecho, fue del a, actual director del instituto que estaba ahí en el público. Y, y la verdad es que me, me hizo mucha ilusión que hubiese tanta gente de fuera del instituto interesada en la, en la divulgación de la astrofísica. Y la verdad es que venir ahora y poder contar, digo, poder, poder divulgar. Lo que, eh, lo que yo llevo estudiando durante 15 años es la verdad que una, un absoluto placer. Eh, entonces, bueno, con esto, eh, el, el título de la presentación es eh, Explorando los misterios del universo a través del viaje de los desconocidos rayos cósmicos. Y el, el adjetivo desconocidos lo he querido poner ahí porque no solo, eh, no solo en el ámbito fuera de la astrofísica, sino incluso también... Dentro, de, eh, dentro del campo de la astrofísica, los, los rayos cósmicos son unos grandes desconocidos. Y por eso, hoy espero que, cuando, humildemente, que cuando eh, os vayáis de aquí, pues al menos tengáis, eh, eh, tengáis una pequeña idea de qué son los rayos cósmicos y, eh, <coughs> y cuáles son las fuentes que, eh, que los crean en el universo. ¿vale? Eh, con esto, eh, paso a la, al contenido de mi charla y eh, el contenido... Oh, Dios. Vale. El contenido de la charla eh, eh, básicamente la he dividido en tres bloques. Eh, primero voy a empezar hablando de, hablando de la historia, un poco de la historia de cómo se descubrieron estos rayos cósmicos, etcétera. Después eh, pasaré a hablar acerca de cómo detectamos eh, estos rayos cósmicos y finalmente hablaré de la, de la parte de astrofísica, de cuáles son las fuentes eh, que aceleran este tipo de partículas y eh, que crean este tipo de rayos cósmicos. Así que voy a empezar hablando de, de, la, lección de la lección de historia eh, <coughs> y dejadme empezar hablando del, del boom, de lo que se conoce como el boom del electromagnetismo. No voy a dar una descripción muy detallada de, de lo que es... Eh, de lo que es eh, la, la historia del electromagnetismo, porque entonces podríamos pasar aquí toda la hora. Pero bueno, básicamente simplemente diré que en, lo, en los últimos años del siglo XVIII y a lo largo de todo el siglo XIX hubieron ciertos desarrollos, tanto teóricos como, eh, como instrumentales, que, de, que desarrollaron lo que hoy se conoce como electromagnetismo. Aquí, por ejemplo, vemos, eh, vemos la figura en la, que, eh, en la que había un experimento. Muy importante que es el experimento de Oester, en el cual lo que hicieron fue pasar una corriente eléctrica por un cable y vieron que esa corriente eléctrica pues, lo que hacía era eh, inducir un campo magnético en, en una brújula. La, eh, la corriente eléctrica pasa por, el, eh, pa, pasa por el cable, la brújula en principio se debe orientar con el campo magnético terrestre, en cambio, eh, la brújula pues, cambiaba. Quería decir que había ciertas relaciones entre electricidad y magnetismo. Todo esto concluyó con, eh, con Maxwell, en, que en 1865 eh, bueno, estableció las ecuaciones que relacionan la electricidad con el magnetismo. Y como digo aquí, muy importante es que hubieron muchos desarrollos teóricos, pero también muchos desarrollos instrumentales. Y el, el, uno de los desarrollos instrumentales que hubo más importante para el descubrimiento de los rayos cósmicos, fue el desarrollo de lo que se conoce como el electroscopio. ¿Qué es el electroscopio? Una explicación muy, muy sencilla. Bueno, es un instrumento que se inventó ya en el siglo XVII y básicamente funciona con, uh, funciona con el principio de ionización. Para que no nos perdamos, ionización es simplemente la carga de un dispositivo. Eh, por ejemplo, aquí tenemos eh, eh, el, el electroscopio, está simplemente compuesto de pues una bola metálica y dos placas muy finas. ¿Qué es lo que pasa? Pues eh, todo esto está conectado y todo esto es neutro, eléctricamente neutro. ¿Qué es lo que pasa cuando le acercamos algo que tiene carga positiva? Pues que la bola de arriba se carga con carga negativa, ¿vale? Y como los electrones se han ido hacia arriba, abajo. Se nos quedan cargadas las placas con carga positiva. Como las cargas del mismo signo se repelen, pues lo que pasa es que <coughs> estas dos plaquitas se separan y así pues podemos establecer medidas como cuál es la carga, etcétera, etcétera. Aquí podéis ver un, uh, un dibujo de uno de estos electroscopios con, uh, con dos láminas de, de, de oro y en este vídeo se va a poder ver mucho mejor. Esto es un electroscopio casero. Hemos estado cargando pues, el film del Mercadona con, el, eh, con, con, un, con un paño, y simplemente lo acercamos y podéis ver aquí claramente cómo las dos plaquitas se separan cuando acercamos el, eh, el film que está cargado. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando quitamos el film, pues las plaquitas se vuelven a cerrar. Eso es lo que pasa si el electro, el, este electroscopio está libre. Pero, ¿qué es lo que pasa si conectamos el electroscopio a una fuente que le pueda dar carga? Por ejemplo, a, a la tierra. ¿Vale? Si conectamos el electroscopio a la tierra y le acercamos una carga positiva, ¿qué es lo que pasa? Que las dos plaquitas no se mueven, sino que el electroscopio lo que hace es tirar de la carga de tierra y cargarse de electrones. ¿Qué es lo que pasa después si le cortamos aquí el cable y ya no lo tenemos enchufado? Pues que se ha cargado de electrones. Como, como está cargado de electrones, aquí lo podéis ver, el electroscopio se queda, carga, se queda cargado, las plaquitas se separan una vez que quitas, la, eh, que, que, que quitas el palo con la carga positiva y se queda así. Y no es que se quede así, sino que se debería quedar así si nadie lo toca. Pero esto no es así. Y no es así y, ya, y esto es una cosa que ya se sabía desde, de hecho, desde el siglo XVIII. Mm físico muy famoso, Coulomb, ya, ya midió que los electroscopios se descargan espontáneamente. Los, estos, estos electroscopios, incluso si están perfectamente aislados, porque al principio decía la gente, bueno, es que el aislamiento no está bien, no, incluso si están perfectamente aislados, los electroscopios se descargan. Y esto ya lo midieron en el siglo XVIII. Unos cuantos años después, intentando investigar por qué se... Eh, descargaban estos electroscopios, llegó eh, William Crookes y lo que midió fue una cosa muy importante para entender este fenómeno de descarga: y era que cuando, se, el, eh, cuando al electroscopio se le bajaba la presión del aire, se le quitaba aire, la velocidad a la cual perdía la carga era más lenta. Por tanto, eso quiere decir que la atmósfera, pues el aire, se está ionizando. La atmósfera es la que le está quitando, o el aire que hay dentro, es la que le está quitando la carga al electroscopio. Pero cuál es la, eh, la pregunta es: ¿cuál es el origen de esta ionización? Pues esta pregunta eh, seguía abierta y otro de los avances esenciales para conseguir resolver este problema vino con el descubrimiento de la radioactividad. Con el descubrimiento de la radioactividad, ya a finales de siglo, eh, por Becquerel, Marie, Pierre Curie, etc., lo que se vio era que si poníamos, una, eh, si, si, eh, si poníamos una sustancia radiactiva cerca de un electroscopio, lo que sucedía era que el electroscopio se descargaba automáticamente. Por tanto, la fuente de la descarga era esa radiación. Pero ¿qué pasa? Que si cogemos la sustancia radiactiva y la, po y, y, y la ponemos lejos, el electroscopio se sigue descargando, no tan rápido, pero sí se sigue descargando. ¿Por qué se sigue descargando? Pues porque hay una fuente que le está dando, una radi eh, le está dando esa radiación. Esa radiación que hace que el electroscopio se descargue. A principios de siglo, varias hipótesis eh, se plantearon acerca de cuál podía ser el origen de esta radiación. Y había, había gente que opinaba que esta era pues, radiación que podía venir eh, simplemente del aire, de la atmósfera. Otra gente, pues como los materiales radiactivos que se habían encontrado, se habían encontrado en la Tierra, pues decían que de hecho la, eh, la radiación venía de la, de la corteza terrestre y pues uh, había, ot uh, había otra gente que opinaba que no venía ni del aire ni de la corteza terrestre, que tenía que venir desde fuera de nuestra Tierra. El origen tenía que ser extraterrestre. Extraterrestre solo quiere decir fuera de la Tierra. ¿Vale? Entonces aquí me gustaría, a, a, eh, me, me gustaría que nos pusiésemos en las mentes de los físicos de, de principios de siglo. Están estas tres hipótesis. A ¿Alguien se le ocurriría... ¿Qué experimento podemos hacer para testear alguna de estas hipótesis? ¿Qué, es, qué, qué, qué podemos hacer para medir con este, con este instrumento, para intentar medir si la radiación viene de la atmósfera, de la corteza terrestre o si viene de fuera? ¿Nadie opina nada? <laughs> ya, se, ya se, habían, se habían blindado y se eh, incluso blindándolo se había visto que se, de, se seguían descargando haciendo el vacío también haciendo el ha, vacío también pero más lentamente porque siempre queda siempre queda algo bueno dónde Era un poco pronto para meterlo en una nave espacial. Pero bueno, más o menos por ahí, aislándolo. Debajo de una mina estoy oyendo. Vale, son... Uh, por, ahí, por ahí van los tiros, ¿no? Teníamos, eh, lo, lo que querían hacer era intentar medir diferencias entre pues, lo que hay o en la superficie terrestre o un poco más arriba. De hecho, los primeros experimentos que hicieron era medir las diferencias que hay. Entre, eh, entre lo que mides en, uh, en la base de la Torre Eiffel y lo que mides en, a, a, arriba del todo. Pero los experimentos no, no eran concluyentes. También se metieron, los, uh, eh, se metieron en, eh, en minas, pero, eh, pero tampoco, eh, bueno, tampoco se consiguió llegar a resultados concluyentes. El que estuvo más cerca fue un, uh, un físico italiano que se llamaba Pacini, que, eh, que lo que hizo fue. Eh, para, para intentar que, eh, que, no hubiese, eh, que no hubiese problema con la atmósfera ni con la corteza terrestre, lo que hizo fue meter sus instrumentos dentro de un lago. Pero, eh, pero esto también puede llegar a ser problemático porque la, la radiación de, de, la, de, la, de la superficie de, del agua es significativa, etc. Etcétera, etcétera. La solución al final la encontró Víctor Hess. Que lo, que lo que hizo fue una serie de vuelos en globo, que no, no había naves espaciales, pero había, había globos, y lo que él midió fue que el número de partículas ionizadas aumentaba con la altitud. ¿vale? Recordemos que teníamos tres hipótesis. Una, que la radiación viene de la superficie terrestre. Si la radiación viene de la superficie terrestre, cuando vamos arriba, el número de partículas ionizadas tiene que bajar. La segunda, que la radiación viene de la atmósfera. Si la radiación viene de la atmósfera, cuando subimos arriba, la densidad baja y por tanto la radiación también tiene que bajar. Esto no es lo que midió él. Lo que midió él fue lo contrario. Midió que el número de partículas aumentaba con la altitud. Quiere decir que esas partículas venían de fuera. Venían, eran el origen de esas partículas es un origen extraterrestre. Básicamente, este es el dibujo de lo que, lo que él midió. Aquí hay un número de partículas ionizadas y por aquí arriba hay muchas más. ¿Vale? Eh, bueno, eh, cuando, cuando se midió esto eh, por primera vez, pues eh, eh, al principio mmm, no se sabían qué tipo de partículas eran y todo eso. Por eso inicialmente se, eh, en 1926, esto se denominó que era un nuevo tipo de radiación y por eso se les llamó los rayos cósmicos, pero a día de hoy sabemos que no es así. A día de hoy sabemos que los rayos cósmicos son partículas ultrarelativistas eh, de energía altísima que están cargadas. Son partículas que tienen carga, por tanto no son, eh, no son, eh, no son radiación como, como nosotros nos referimos a ella. Y, eh, y bueno, y lo más importante es que vienen desde fuera, desde el espacio exterior, ¿vale? Ahora voy a describir un poco más en detalle, pues, eh, qué son estos rayos cósmicos, de qué están hechos y cómo nos bombardean continuamente uh, aquí en la Tierra. Bueno, primero de todo, los rayos cósmicos de, de qué están hechos. Los, ra eh, los rayos cósmicos el 90% son simplemente protones, son protones, los protones de los que estamos hechos también nosotros o lo que estos tienen energías muchísimo más altas, se han acelerado por aceleradores cósmicos hasta energías ultra relativistas. Después el 9% son núcleos de helio y el otro 1% pues otros tipos de partículas, núcleos más pesados, electrones, positrones, etcétera, etcétera. Eh, después el, el eh, eh, aquí tenemos el espectro de los rayos cósmicos. El espectro es simplemente el número de partículas que tenemos por, por unidad de energía, para las energías bajas tenemos más partículas, para las energías más altas eh, tenemos menos partículas. Este espectro de rayos cósmicos se, se asimila normalmente a una, a una pierna y aquí lo podéis ver claramente, es perfe perfectamente asimilable a una pierna y tenemos aquí la rodilla y aquí el tobillo, que son transiciones en... En el origen de, de estos rayos cósmicos. Pongo aquí de nuevo la pierna. Y eh, los rayos cósmicos ya he dicho que tienen, eh, tienen energías ultrarrelativistas. Son energías muy altas, pero yo quiero, eh, eh, pero yo quiero describir eh, de verdad cuáles son las máximas energías que nosotros a día de hoy hemos sido capaces de detectar. Las máximas energías que hemos sido capaces de detectar están aquí, son del orden de los z electronvoltios. Si queréis una unidad más común, está en el, eh, eh, del orden de los 100 julios. Eso es una energía que es aproximadamente la misma que tiene una pelota de tenis servida por un tenista profesional. Yo esto a mí me parece extremadamente impresionante, pero normalmente cuando lo digo la gente dice: bueno, pues eso es lo que ves en este diario al final del diario todos los días no me, parece, no me parece tan impresionante pero lo que es impresionante no es la, la energía en sí sino que esa energía está contenida en una partícula subatómica que tiene un tamaño que es 100 billones con B de veces más pequeño que una pelota de tenis ¿vale? eso es lo que realmente lo hace impresionante es, es, es tan impresionante que nosotros aquí en la Tierra ni nos, ni nos acercamos a a, a estas energías. Aquí en el, en el gráfico también he marcado la energía máxima a la que llegamos aquí en la Tierra con aceleradores como el LHC del CERN que aceleran las partículas, los protones, hasta 7 teraelectronvoltios. Los rayos cósmicos tienen energías mil, eh, eh, mil millones de veces más altas que la energía más alta que podemos lograr aquí en la Tierra. Eso es verdaderamente muy impresionante. Por, por eso, nosotros, para estudiar los procesos que ocurren eh, a estas energías, es imposible que lo hagamos de otra forma que no sea utilizando la física de astropartículas y observando este tipo de fuentes. ¿Y dónde se aceleran estos, uh, estas partículas uh, monstruosas? Pues, uh, eh, pues depende de la energía, vienen de, de, un, de un sitio o de otro. Las energías más bajas, las que se salen de, de esta gráfica, eh, vienen del sistema solar. De hecho, el Sol es un, eh, es un acelerador de rayos cósmicos, pero de baja energía. Después, hasta, hasta aquí, hasta esta división, hasta lo que se conoce como peta electronvoltios, 10 a la 15 electronvoltios, eh, eh, se, eh, se aceleran en la Vía Láctea, se aceleran en nuestra galaxia, pero los de más alta energía, que todavía van, pues, eh, pues un millón de, tienen un millón de veces más energía, es imposible que sean acelerados en nuestra galaxia. No hay ninguna fuente en nuestra galaxia que sea capaz de acelerar proton, eh, eh, perdón, rayos cósmicos hasta esas energías. Por tanto, tienen que tener un origen extragaláctico. Y ahora me gustaría describir un poco... ¿Cómo se produce esta aceleración? Porque obviamente no se puede producir por, eh, por fenómenos uh, normales, mundanos, de, 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 eh, del día a día, porque si no seríamos capaces de, de acelerar partículas aquí en la Tierra hasta esas energías. Pero como he dicho, estamos, estamos muy, muy lejos de, de alcanzarlo. Y el, eh, el, el mecanismo más eh, eficiente y el, el, el que se cree que es el que, eh, que trabaja. Para acelerar estos rayos cósmicos es lo que se conoce como la, la aceleración de Fermi. Y es básicamente, eh, básicamente pues, eh, cuando se producen ondas de choque. Por ejemplo, aquí cuando eh, esto es un, es un agujero negro. Describiré en más detalle esto después, ¿vale? Simplemente para describir cómo, cómo ocurre la aceleración. Un agujero negro envía un chorro de partículas, y ese chorro de partículas genera un choque muy potente pues, con, el, con el medio. Como, en ese choque, las partículas, cruzando eficientemente el choque hacia un lado y hacia otro, es cómo ganan energía. Esto es un mecanismo que, eh, que propuso Enrico Fermi hace casi 100 años y a día de hoy es el único mecanismo que puede, o, que puede, explicar, eh, que puede explicar este tipo de aceleración a, hasta estas energías. Por ejemplo, también podemos. Podemos, eh, podemos, encontrar, eh, podemos encontrar este tipo de aceleraciones en, eh, en objetos como, eh, como explosiones de supernova. De hecho, la explosión en sí no se acelera en rayos cósmicos hasta energías tan altas. Lo, se necesita que se produzcan, como he dicho, estas ondas de choque, que haya un radio que sea lo suficientemente grande para que las partículas sean capaces de dar vueltas en el campo magnético y cruzar, como, ven, como veis aquí, cruzar a un lado y a otro del choque porque cada cruce te da te hace que la partícula gane energía ¿vale? <coughs> y como digo estos son los únicos mecanismos que, que pueden conseguir acelerar las partículas hasta, eh, hasta estas energías en el universo ahora, ahora que ya sabemos cómo se aceleran me gustaría hablar un poco acerca de cómo se propagan y es porque, eh, porque va, a ser muy, va a ser muy importante para que eh, cuando describa cómo son los métodos de detección, etcétera. Inicialmente he dicho que los rayos cósmicos son partículas cargadas, partículas cargadas con carga eléctrica. Recordemos que carga eléctrica desde Maxwell y electromagnetismo. Eh, eh, se, eh, se relacionan íntimamente con los campos magnéticos. Y el universo está lleno de campos magnéticos. Hay partes donde el campo magnético es muy potente, como cerca de una estrella de neutrones, y partes donde es extremadamente débil, como la, las regiones que hay entre galaxias. Pero extremadamente débil no, eh, quiere decir que no es cero. Y como no es cero, el, hay campos magnéticos en todo el universo y estos campos magnéticos lo que hacen cuando se encuentran con una partícula cargada es desviar su trayectoria y por ejemplo aquí si tenemos una fuente que emite un rayo cósmico y se encuentra con campos magnéticos que la van atrayendo hacia aquí y hacia allí vemos que modifica su trayectoria y al final cuando llega a la Tierra pues llega por aquí si nosotros miramos la dirección en la que llega pues decimos la fuente que la ha creado está aquí y, es, y no es verdad. No es verdad, ¿por qué? Porque se ha desviado en su camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder estudiar de verdad eh, cuáles son las fuentes que aceleran estos rayos cósmicos? Pues lo que tenemos que hacer es estudiar las partículas sin carga, que pongo aquí en rojo, porque las partículas sin carga, sin carga eléctrica, no se desvían vienen directamente hasta nosotros. ¿Y cuáles son esas partículas? Pues los fotones. Los productos neutros que se producen en la aceleración de los rayos cósmicos, que son fotones, y ahora lo describiré más en detalle, son los, uh, son los, son, uh, los, uh, los que necesitamos detectar para saber cómo se aceleran y cómo se propagan estos rayos cósmicos. Así que... Ahora paso a la parte en la que describo cómo detectamos estos rayos cósmicos. Inicialmente os he dicho que los rayos cósmicos son partículas con altísima energía, son las partículas con las energías más altas que hay en el universo y por tanto para observarlos, si tenemos que observarlos a través de fotones, necesitaremos los fotones con las energías más altas conocidas. Y esos son los fotones. Conocidos como rayos gamma. <laughs> hablando un poco más uh, en detalle de todo esto, pues uh, aquí pongo una equivalencia uh, muy importante cuando hablamos de radiación electromagnética o fotones o luz, estamos hablando de lo mismo. Luz, uh, refiriéndonos a, a la luz de todo el espectro electromagnético, porque aquí podéis ver que la luz visible es solo una pequeña parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético empieza en las ondas de radio, pasa por las microondas, infrarrojos, visibles, ultravioleta, rayos X y cuando alcanza las energías más altas, estas son las energías que se conocen como de, de rayos gamma. Son fotones de rayos gamma. ¿vale? El, eh, de hecho, como, como he dicho antes, eh, bueno, los, los, rayos, los rayos gamma... Son fotones increíblemente energéticos, de billones de veces eh, más, eh, más grandes que la luz visible, y hasta energías de, eh, de, de los 3 electronvoltios podemos acelerarlos en la Tierra, pero todo lo que hay por encima no podemos, eh, no podemos acelerar en la Tierra y, por tanto, para estudiarlo necesitamos irnos al, a, a mirar al universo. Los rayos gamma de muy altas energías, además tienen otra característica muy importante, y es que cuando observamos el espectro electromagnético, cuando observamos, eh, ob observamos eh, el, eh, en astronomía, observamos en óptico, en infrarrojo, etcétera, etcétera, pues podemos. normalmente lo que observamos es la parte térmica del universo. La parte térmica es eh, pues simplemente las cosas que tienen, que brillan por su temperatura, etcétera. Eh, y entonces aquí a, a estas energías pues podemos tener una mezcla entre, entre lo que observamos del universo térmico y de lo que observamos del, del universo no térmico. El universo no, no térmico son estas partículas que os estoy hablando. En cambio, eh, a las, a, en los rayos gamma de muy altas energías sabemos, tenemos la seguridad de que no pueden ser producidos por procesos térmicos. Por tanto, cuando vemos rayos gamma de muy altas energías en una fuente, sabemos, eh, sabemos con mucha precisión que allí se están acelerando partículas, que se están acelerando estos rayos cósmicos de los, que, de los que os he hablado. Ahora, ¿cómo pasamos de rayos cósmicos a rayos gamma, que son los que queremos observar? Pues hay diferentes, eh, diferentes procesos, por ejemplo, Aquí pongo algunos de los, de los más importantes. Por ejemplo, tenemos el, eh, el efecto Compton inverso que se llama. Tenemos un fotón de, o bien de rayos X o de cualquier eh, longitud de onda más baja, por ejemplo, del, del visible, del infrarrojo, etc. Y llega un rayo cósmico, electrón, de muy alta energía. ¿Y qué es lo que hace? Pues se choca con el fotón de más baja energía. Y lo convierte en un rayo gamma, le incrementa la energía. Eso es uno de los mecanismos por los cuales se pueden producir rayos gamma. También hay otros que se conocen como la, eh, la radiación de frenado. Por ejemplo, cuando tenemos un, bien, un, un electrón o también un protón y se acerca a un núcleo atómico, lo que pasa es que el, el electrón pues, se frena por la atracción del núcleo atómico. Y como, y como se está frenando, está perdiendo energía. Y cuando pierde energía, la emite en forma de rayos gamma. También, por ejemplo, emisión que se conoce como sincrotron, de esta no encontré vídeo, lo siento, eh, <coughs> que es cuando hay una, un campo magnético uniforme, si un uh, electrón se desplaza en él, pues este electrón eh, produce rayos gamma. Y ya, ya para acabar, pues si tenemos, por ejemplo, eh, protones y tenemos... Una densidad de materia muy alta, estos protones chocan entre sí y producen. aquí vamos a ver un protón y ahora va a llegar un rayo, un, un perdón, un rayo cósmico muy potente, va a chocar y produce un pion negativo. Ese pión negativo, perdón, pion neutro y el pión neutro decae en dos rayos gamma. Y esos son los que nosotros detectamos. Ahora ¿Cómo detectamos nosotros estos rayos gamma? Pues aquí os pongo esta, eh, esta figura en la que podéis ver, pues, eh, eh, pues en, aquí se ha invertido la energía, las energías más bajas están aquí a la derecha y las más altas a la izquierda y aquí a la izquierda podemos ver los rayos gamma, como hemos dicho, en, eh, como, como ha dicho Emilio al inicio de, eh, de la presentación. El, tenemos afortunadamente la atmósfera nos protege de los, eh, de los rayos gamma y los absorbe pero nosotros utilizamos una técnica para, eh, para poder utilizarlo pa, perdón para poder eh, para poder detectarlos entonces bueno la, eh, como digo tenemos suerte de que la atmósfera no deja pasar estos rayos gamma y los bloquea y eh, Yendo un poco más en detalle acerca de lo que pasa cuando los rayos gamma llegan a la atmósfera, pues eh, podemos ver este vídeo. Aquí vemos, estamos, lo que estamos viendo es un rayo gamma llegando a la atmósfera. Los rayos gamma tienen una energía tan alta que cuando interaccionan con las moléculas de la atmósfera, pues empiezan a producir pares de partículas. Después estos pares de partículas se, se, van, se van multiplicando más y más y todas estas partículas tienen una energía tan alta que... Se tiene la cascada atmosférica, provoca el, el, este flash de luz azulada y después nosotros lo reflejamos con nuestros reflectores muy grandes y lo vemos con nuestra cámara. Y aquí está el evento que nosotros vemos. Pero no, no lo vemos solo con una cámara, sino que nosotros eh, lo, eh, este tipo de, eh, de radiación lo estudiamos con muchos telescopios. Y, este es, y esta es una animación de lo que el futuro observatorio CTA será capaz de ver. Como veis, cada, cada evento lo verán muchos telescopios y combinaremos la, eh, la información de los diferentes telescopios para ser capaces de reconstruir los rayos gamma que, que tenemos ahí. Y con esto eh, introduzco el observatorio del que, del que he estado hablando, que es el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO). Que es el futuro observatorio de rayos gamma de altas energías. Hasta ahora hemos estado usando eh, la generación actual de telescopios, pero estamos construyendo ya la, la generación futura. Tenemos el del hemisferio norte, que está en la isla de La Palma, y también tenemos el del hemisferio sur, que eh, estará en Atacama, en Chile. Y de hecho, pues es un observatorio eh, que está actualmente en construcción, pero ya desde hace algunos años. Te, eh, tenemos un, un telescopio que es el LST-1, que es este de aquí, que está en operación y que desde aquí, desde el instituto, hemos estado, hemos estado explotando con bastante, eh, con bastante éxito. Como digo, eh, aquí en La Palma ahora mismo se están construyendo tres telescopios más como este, que deben estar acabados antes de finales del año que viene. Y en total habrá 13 telescopios eh, en La Palma y 51 en Chile. Bueno, con esto acabo la parte. Perdón, un segundo. Acabo la parte acerca de cómo detectamos estos rayos gamma y ahora déjame hablar un poco sobre la astrofísica. ¿Cuáles son las fuentes que aceleran este, este tipo de rayos cósmicos que producen estos rayos gamma que son los que nosotros observamos? Y no puedo hablar de todo porque hay. Hay una, una infinidad de, de, de tipos de objetos que aceleran partículas, eh, que aceleran rayos cósmicos, así que voy a hablar un poco de los más significativos o de, eh, de, de, los, que, eh, de los que, creo más convenientes. ¿Vale? A, así que déjame de, empezar hablando, primero de todo, a, acerca de procesos violentos, eh, pues eh, empecemos hablando de la muerte de una estrella. Cuando una estrella acaba, su, una estrella masiva, eh, acaba su vida, lo que ocurre es que hay una explosión de supernova. La, esta explosión de supernova, como habéis, visto, como habéis visto aquí y como habéis visto antes, lo que provoca es eh, pues una expulsión de material enorme y, u, y crea unas, uh, unas ondas de choque. Estas ondas de choque son las que aceleran las partículas en lo que se conoce como el remanente de la supernova. Aquí tenemos un, un ejemplo como, eh, como Casiopea A. Y lo que está ocurriendo aquí, dejadme que vuelva a poner otra vez el, el gráfico anterior, simplemente es que hay, cuando explota la supernova, tira un montón de material fuera y hay, cuando tira ese material fuera, ahí hay ondas de choque y todo este material lo que está haciendo es cruzar este, este frente de ondas y ganar energía, ganar energía para que las partículas lleguen a, a tener... Eh, las energías que después eh, vemos aquí en, en la Tierra. Estos son, esto es el, eh, con respecto a todo lo que queda de, el, del remanente de, de la supernova, pero en el centro de la explosión de la supernova lo que nos queda eh, es un, lo que se conoce como un cadáver estelar, que puede o, o bien ser o una estrella de neutrones, que, es, eh, que son estrellas eh, tremendamente compactas eh, que, eh, que, bueno, que están hechas de neutrones y <laughs> o, uh, o bien eh, un a, agujero negro. Eh, para que comparemos un poco la masa y el, tam y el tamaño de, de, de estas cosas, pues bueno, a, los, a los americanos siempre les gusta mucho comparar los tamaños de, tanto de, de la estrella de neutrones como del agujero negro con Manhattan. Nosotros a, 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 aquí, en, aquí en España, pues siguiendo un poco las directrices de RTVE, que cuando tuvimos el, el volcán de La Palma, comparaba el, la superficie del, cubierta por el volcán con el parque del Retiro, pues yo he decidido comparar el tamaño de una estrella de neutrones con Madrid, con nuestra capital, y entonces esto sería una estrella de neutrones comparado con el tamaño de Madrid, aproximadamente el tamaño de Madrid, ¿vale?, pero es que aquí está contenida toda la masa del Sol y un poco más. Para que os hagáis una idea de lo denso que es este objeto, que es una estrella de neutrones. Y los agujeros negros, pues, pues tamaños más o menos uh, similares. ¿vale? Entonces, eh, este tipo de objetos, cuando interaccionan con otras cosas, pues eh, como son bastante extre extremos, pues además crean, eh, crean aceleración de partículas. Y voy a describir brevemente, por ejemplo, lo que ocurre con los pulsares. Los pulsares son estrellas de neutrones con campos magnéticos altísimos y que rotan a, velo a velocidades también altísimas. Velocidades que pueden ser pues, eh, del orden de, de decenas a centenares de rotaciones por segundo. ¿vale? Esto que estamos viendo aquí... Esta, eh, 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 lo, hemos, lo, hemos, eh, lo hemos ralentizado pues unas mil veces eh, el, lo que haría un pulsar de verdad ¿vale? y como digo aquí los pulsares son faros estelares tienen este haz de luz que cuando apunta hacia ti pues ves este brillo eh, los pulsares son también los relojes más precisos que hay en el universo y esto es muy importante, pues, por ejemplo, en el futuro, si, eh, si intentamos hacer viajes estelares y todo eso, eh, necesitaremos eh, orientarnos con, con este tipo de fuentes. Y bueno, este tipo de fuentes que podemos ver aquí, eso sería óptico, porque lo estamos viendo, pero eh, nosotros con rayos gamma de muy altas energías hemos sido capaces de ver emisión pulsada del pulsar que se conoce como el pulsar del cangrejo. De hecho, tuvimos muchas... Hubo mucha repercusión, en, eh, incluso la COPE nos sacó. Y, y aquí podéis ver qué es, lo que, qué es lo que pasa cuando nosotros vemos estos rayos gamma de muy altas energías. Esto es pues esto es eh, eh, simplemente el tiempo, ¿vale? Y estáis viendo cómo, cómo avanza con el pulsar. Aquí lo que estamos viendo es el, el número de fotones, digamos, de, altas de, de muy altas energías. Entonces, se puede ver que cuando llega al HAZ, Justamente cuando llega el HAZ es justamente cuando vemos nosotros un pico de emisión. Quiere decir que cuando el HAZ apunta hacia nosotros, ahí es cuando se están acelerando esas partículas que emiten esos rayos gamma de muy altas energías. Y eso es extremadamente importante para ser, capaz, para ser capaces de estudiar eh, la, eh, la problemática de este, de este tipo de objetos. En los que pues, eh, en los campos magnéticos que se alcanzan ahí son imposibles que, eh, que los alcancemos aquí en la Tierra. Pero bueno, como digo, aquí se aceleran estos rayos cósmicos que vemos aquí en rayos gamma, pero esos rayos cósmicos, por supuesto, no se paran ahí, sino que siguen, sino que siguen su camino. Y de hecho, aquí tenemos un pulsar que va dando vueltas, y va emitiendo esos rayos cósmicos, y recordemos que el pulsar era lo que quedaba después de una explosión de supernova. La explosión de supernova ha generado un montón de material, que es todo esto rojo que hay aquí, y entonces todo este viento de rayos cósmicos, ¿qué pasa cuando se encuentra con el material? Pues que hay una onda de choque, y la onda de choque lo que consigue es acelerar estos rayos cósmicos a energía... Muchos más altas. La, las energías que se alcanzan en este tipo de objetos son las energías más altas que nosotros hemos sido capaces de medir con, en rayos gamma de muy altas energías. Y esto es lo que se conocen pues como las nebulosas de los vientos de los pulsares que también hemos sido capaces de eh, Hemos sido capaces de ver con, nuestro, eh, con nuestros telescopios y aquí está, por ejemplo, una, una nota de prensa que, que sacamos el, el, el verano pasado cuando, eh, cuando publicamos un artículo sobre la más importante que es la, la nebulosa del, del cangrejo. Otro, eh, otros tipos de objetos también, eh, también muy interesantes eh, son los que se conocen como, como novas, pero el vídeo no funciona. Vale. Bueno, pues como el vídeo no funciona, pues simplemente la, las novas simplemente diré que son, eh, son explosiones que se generan por, acu por acumulación de material cuando una estrella se está comiendo a otra. Cuando una estrella se está, le está robando material a otra, eh, eh, todo ese material cae encima de la estrella y al final se produce una explosión. Cuando se produce una explosión, de nuevo, ondas de choque, aceleración de protones, nosotros lo que vemos son los rayos gamma, ¿vale? Eh, aquí, y aquí, como, <laughs> como digo, pues eh, teníamos otra nota de prensa acerca de la estrella vampiro, que es una estrella que se está comiendo a otra y que, y que fue capaz de, eh, de emitir eh, estos rayos gamma. Eh, finalmente, ya, ya acabando... Eh, voy a hablar brevemente de los núcleos activos de galaxias. Los núcleos activos de galaxias tienen en su centro agujeros negros supermasivos, agujeros negros eh, tan masivos de, del orden de millones de masas solares, que, eh, que lo que hacen es comerse pues, eh, la cantidad de, una cantidad de materia que es equivalente a soles enteros y eh, se lo come de, o bien polvo o, o se come directamente estrellas. ...y lo que hace es que cuando se está comiendo ese, ese tipo, de, ese tipo de, de objetos... ...pues la digestión la, la hace a través de, eh, de un chorro de partículas... Que, eh, ...que cuando se aceleran emiten rayos gamma de muy altas energías. De hecho aquí en el instituto, te, hemos, uh, hace, hace pocos meses hemos detectado... ...el núcleo activo de galaxias más distante observado hasta la fecha dos investigadores, Jorge y Dani, que están aquí en el, en el público, y es la primera fuente que ha sido descubierta por el primer telescopio de, que, que formará parte del, eh, del observatorio eh, CTA. Eh, ya muy, muy brevemente, al, a otros tipos de, eh, de procesos como la fusión de estrellas de neutrones también, eh, también emiten eh, por supuesto, aceleran partículas, pero no solo aceleran partículas, sino que también hemos sido capaces de detectarlos, de detectar las ondas gravitacionales. Y con esto se ha, se, ha, se ha comenzado lo que se conoce como la astronomía multimensajero. Estamos usando eh, ondas gravitacionales, fotones y rayos cósmicos, diferentes tipos de mensajeros, para ser capaces de, eh, de describir en detalle cómo se comportan este tipo de objetos. Y otros tipos de objetos como las hipernovas, que cuando apuntan, a, apuntan con, su, eh, con su chorro hacia nosotros, pues eh, por supuesto también, eh, también nos iluminan con sus, uh, con sus rayos gamma. Así que con esto eh, ya voy acabando. Eh, lo, que, lo que me gustaría que, que la gente se llevara de... Joder. Que la gente se llevara de esta charla. Es eh, pues primero que no, no es un ataque epiléptico. Eh, sino, <laughs> sino que eh, lo primero de todo, eh, espero haber conseguido transmitir por qué son tan importantes estos, eh, estos rayos cósmicos. Por qué es tan importante la comprensión de estos rayos cósmicos, sobre todo para ser capaces de, compre de comprender cuál es su papel en la, eh, en, en la formación y en la evolución del universo, de, la, de las diferentes fuentes que hay en el universo, y también por qué eh, es tan importante que eh, observemos et, eh, estos rayos cósmicos a través de observatorios de rayos gamma de muy altas energías, porque es la única manera que tenemos de saber realmente que, cuáles son las fuentes que están acelerándolas. Y por último, aquí acabo diciendo un poco que realmente, pues yo aquí he descrito eh, que sabemos mucho acerca de rayos cósmicos y, y sabemos mucho más que hace 100 años cuando se descubrieron, pero es verdad que las preguntas más importantes no están completas. Es, es verdad que a pesar de que sabemos cómo se aceleran y dónde se aceleran los rayos cósmicos, realmente tenemos problemas para llegar a las máximas energías que nos hacen falta o para... Toda la energía que hay en la galaxia en rayos cósmicos eh, no somos capaces aún a día de hoy de explicarla, etcétera, etcétera. Eh, eh, lo, eh, eh, exactamente lo mismo con su propagación, su impacto en las galaxias, etcétera, etcétera. Y algo en lo que todavía tenemos mucho que investigar es, eh, son los procesos cercanos a ambientes extremos que solo se pueden estudiar a través de estas observaciones como por ejemplo eh, cerca de estrellas de neutrones de agujeros negros etc. la respuesta pues a día de hoy pues no eh, no la sabemos pero lo que sí que sabemos son las herramientas que queremos utilizar para, eh, para dar respuesta a, toda esa pregunta, a todas estas preguntas y, la, y las herramientas que queremos utilizar son los observatorios, eh, observatorios del futuro observatorio como el CTAO. Y con esto acabo la presentación. Muchas gracias. los astronautas no tienen atmósfera por encima de ellos, y como no tienen atmósfera por encima de ellos los rayos gamma y los rayos cósmicos les están dando directamente entonces es, es, es peligroso, realmente es como hacerse pues miles de... exacto, eso es y por eso y, y, y por eso es tan peligroso de hecho una curiosidad que, que los astronautas dicen que, que ven es que cuando, cuando están durmiendo con los ojos cerrados ven flashes azules. Los flashes azules es la luz Cherenkov que se produce cuando el rayo cósmico entra en el en el ojo. En el globo ocular. Sí. sí, sí. Bueno, primero darte las gracias porque yo soy una ignorante en la materia y me he enterado de bastantes cosas. <laughs> eh, mi pregunta es, los rayos cósmicos llegan, aunque vosotros no lo podéis estudiar, tenéis que estudiar los gamma, ¿no? Sí. Pero llegan a la Tierra. ¿En qué cantidad y, y, cómo y cómo influye en la atmósfera? Porque son todos, el 90% ha dicho que eran protones, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿está cargado positivamente en la atmósfera? Los... Digo, no, depende. Por eso pregunto, ¿qué cantidad de, de rayos en... en en influencia, o dice mira, no, pues llegan, pero realmente no tienen influencia sí, sí, nosotros, por la cantidad. De hecho, nosotros cuando observamos o hacemos observaciones, de, bueno, intentamos ver rayos gamma, eh, uno de cada mil, entre uno de cada mil o uno de cada diez mil eventos es un rayo gamma, el resto son rayos cósmicos. O sea, tienen la, el porcentaje de, de, de los que llegan y, pro, y hacen las mismas cascadas aquí en la, en la Tierra eh, que los rayos gamma, pues es mucho más alto en rayos cósmicos que rayos gamma. Cuando llegan a la atmósfera eh, ya no son mm, cargas positivas o, o ya no sí, son sí. protones, ¿sí? Sí, sí, pues, eh, llegan y lo, lo, que, lo que pasa es que cuando, cuando llegan provocan una cascada que es muy parecida a, a esta que enseñé aquí, perdón. Claro, lo que pasa no, es que, que nosotros no, 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 tenemos, no, no somos capaces de verlo porque, porque son, son muy débiles. Pero cuando, eh, cuando un rayo gamma entra en la atmósfera o, o un rayo cósmico entra en la atmósfera, lo que hace es algo muy parecido: genera una cascada de partículas, genera una cascada de partículas y esas partículas generan luz Cherenkov. Y esa Luz Cherenkov nosotros la detectamos. Y de hecho es un ruido muy grande que se introduce en nuestras observaciones. Porque tenemos que eliminar todos todas las imágenes que tomamos de rayos cósmicos para averiguar cuáles son las que han sido generadas por realmente por rayos hacer. Tú tienes ahí esa cascada, en esa cascada también tenemos electrones, es decir, también tenemos rayos cósmicos, en este caso no son positrones, pero tenemos electrones. Uh -huh. Es que entonces esos electrones tienen mucha son mucho menos energéticos, obviamente, que el rayo gamma primero que entró o que el o que el protón que entró acelerado. ¿no? Esa esos electrones ya no tienen esa energía tan enorme que tenían el rayo gamma. ¿no? Estos ¿no? dos tienen la mitad, eh, cada uno se lleva la mitad. Y después, eh, y, eh, claro, eh, lo que pasa es que eh, al tener tan alta energía, pues el positrón o el electrón eh, pierde, pierde esa energía por radiación de frenado, ¿vale? Hasta que llega a una energía en torno a los 80 perdón, perdón, megaelectronvoltios o así después. De, por debajo de esa energía, pues ya empieza, la, a, 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 empieza a dominar la ionización, y aquí en la tierra, o sea, aquí en la superficie, estas partículas llegan. De hecho, eh, si habéis visto alguna vez una cámara, de, una cámara de chispas, en la cámara de chispas se pone en las, en las facultades de física y está todo el tiempo sonando. Y esos son, eh, esos son estas partículas llegando a, a, a la superficie. Normalmente suelen ser muones que son las que, que penetran más, pero, pero pero sí, a nosotros, aquí en la superficie, estos rayos cósmicos llegan. Me refiero a que, no sí, refiero a que estos muones ya que están llegando sí. aquí, digamos, parece ser que no, no, no están afectando a la humanidad físicamente. No, eso, no, eso, bueno. Claro, o sea. es que, eh, eh, claro, es que el, eh, el porcentaje es mucho más bajo que el que. Que, el que bueno, como, como midió Gess, el porcentaje cuando va subiendo en la, en la atmósfera es mucho más alto. Pero bueno, lo que él, él medía era. Eh, realmente él, él no medía, eh, él no sabía lo que estaba midiendo, pero él, él no medía los rayos cósmicos que vienen de fuera de eh, los, los rayos cósmicos extraterrestres. Él lo que medía eran las partículas secundarias que se producen en las cascadas atmosféricas. Y claro, este estas partículas, pues conforme vamos yendo hacia arriba, pues eh, vamos van, van, eh, el, su número se va incrementando. Hablando un poco de ese texto que estaba aquí en las universidades, el conocimiento que vais alcanzando de los rayos cósmicos y de los gamma, aparte de clarificar eh, o de avanzar en el conocimiento del universo... ¿Hay alguna aplicación que repercuta directamente en nuestro día a día a nivel de sanidad o a nivel de tecnología, pues mira, etcétera? Eh, justo ha mencionado sanidad y es justo uno de, un, uno de los puntos muy importantes. Mira, las, uh, las cámaras que nosotros tenemos, bueno, como antes alguien ha dicho por allí, eh, estos no, so, no somos nosotros capaces de verlo, no, no somos capaces de verlo. Primero porque estos flashes son muy débiles y después porque son muy rápidos. Las cámaras que nosotros tenemos están hechas de unos detectores que se llaman fotomultiplicadores, que lo que hacen es detectar fotones y multiplicar la señal para que nosotros seamos capaces de detectarla. Estos fotomultiplicadores se han ido desarrollando a lo largo de los años, los hemos ido desarrollando en estas colaboraciones en conjunto con, con compañías. Eh, y ahora son mucho más sensibles de lo, que, eh, de lo que eran en el pasado. Este tipo de detectores se usan, por ejemplo, en, es, en escáneres PET. Eh, si alguien alguna vez tiene un tumor, lo que va a querer es que ese tumor se detecte cuanto antes. Por tanto, ese, ese tumor se va, a detectar cuan, ese se va a detectar antes si los detectores que están allí son más sensibles. Y eso es lo que se consigue aquí con, uh, con estas colaboraciones que hacemos con, uh, con empresas. Desarrollo de tecnología que después eh, eh, se aplica a... Lleva muchos años usándose del PET. Muy importante. Las cascadas de partículas. Los dos. Las cascadas de partículas se crean como. Eh, se generan eh, eh, en, la, en la cascada aquí. Aquí, por ejemplo, tenemos electrones y positrones. Sí. Y antiprotones, creo que he visto también. Antiprotones en la. A, antiprotones en una, en una cascada no. Pero bueno, pero bueno puede. Pero llegan de. En los rayos, en los rayos cósmicos hay antiprotones. Eso, eso sí. Podríamos tener una fuente de antipartículas. Antip lo, lo, los los es positrones es, es es, a, son antimateria, ¿vale? Es lo mismo que, que los lo, lo, lo podríamos coger. Eh, podríamos podríamos intentar, intentar coger los positrones aquí, pero, pero yo veo problemas técnicos. A ver, en la, la, o sea, la detección de. Eh, esto se puede hacer a, a nivel de superficie, ¿vale? De hecho, el positrón se descubrió le dieron el premio Nobel a Anderson me parece eh, se descubrió usando una, una cámara de niebla me parece se mide aquí, o sea que aquí ahora mismo están llegando positrones podríamos, sí, podríamos intentar mm, con, eh, ¿El problema es crear antimateria ya, pero es que lo que pasa es que si metemos todos los positrones juntos, pues, eh, pues se van a repeler mucho porque todos van a tener carga positiva. Entonces, eh, va a ser, es que es eh, la, la creación de antimateria. Eh, yo le veo problemas en el sentido de almacenamiento. Emilio. Gracias. Bueno, gracias por tu conferencia, me ha encantado. Eh, me pregunto yo eh, si hay algún material que construyamos en la Tierra que eh, intercepte esos rayos gamma con idea de salir, por ejemplo, no solo a la Luna, sino llegar a Marte. Cómo se protegen actualmente la, la vida que va en esas, en esas naves, uh -huh. si es posible, no sé, es que no me imagino porque eh, esa no solo las personas sino los animales que viajan en esas naves mmm, están en un riesgo grande, ¿no? O son muy pocos los rayos gamma muy dispersos y no van a chocar nunca con una nave. Bueno, los rayos gamma mmm, son muchos menos que los rayos cósmicos, pero los rayos cósmicos sí, son muchos más y cuando, y cuando estás ahí afuera son, son peligrosos. La verdad es que los, uh, lo que se ponga en las naves lo desconozco, no lo sé. El, el bloqueo de, de la radiación es eh, simplemente, la única forma que hay es poner materia. Materia delante, por ejemplo, eh, pues, no sé, plomo, poner placas de plomo o cosas así y a lo mejor imagino que en las, en las naves espaciales pues habrá material denso que pare pero claro esas partículas son tan pequeñas que el problema es que todo va por es un tema de, de, de probabilidad y pues cuanta más uh, cuanta más materia pongas más uh, materia tiene que atravesar y más probabilidad hay de que interaccione y de que se, y de que deje la energía antes. Pero pero es, es eso, hay, hay que poner sí sí, pero claro, cuando mandas una nave al espacio, pues cada, cada kilogramo, no sé, no recuerdo cuánto era, pero son millones de euros, pues imagino que la gente que está mandando a los astronautas pues dice, bueno, es más barato. <laughs> Entonces, si no hay ninguna pregunta más, damos las gracias a Rubén por esta interesante charla. Sí.